Senda es un espacio de formación de jóvenes y adultos, centro educativo a nivel medio adultos, y que a lo largo de su historia, particularmente de este Senda, ha ido cambiando la población. Antes teníamos más bien una población adulta mayor, y en los últimos años ya tenemos chicos más jóvenes que vienen expulsados de la escuela media. Y bueno, como siempre. Me estaba copiando la prueba. ¿Qué pasa? ¿Cómo andas, cara? Estoy bien, ¿de nuevo? Estoy bien, loco. ¿Qué hiciste el fin de? Salí fue el viernes, ¿no? No, nah, el pedazo. Voy a hacer una en el barrio de Mata a la noche. Bastante cómodo, me quedan los morales. Sí, a mí me están matando en el laburo. Aparte del lunes, encima me están dando roster en todos los areles que entregan. Ni ganas, ni cabrita, hacen. Sí, pero bueno, hay que hacerlo. No, no se me hace fácil ir a un colegio, como yo he dejado el colegio más que todo por el trabajo. Tengo una situación económica bastante complicada, pues. Yo elegí un SEIMA porque dejé el colegio a los 16 años, cuando yo fui mamá. Sí, por eso la dejo en la Orlando y me vine para el colegio. Sí, yo retomé el año pasado, yo ya estoy en segundo, porque se me dio la posibilidad de que mamá pudiera cuidar a mi hija en los horarios que tenía este colegio para venir. ¿Cuál es la idea que ustedes tienen y qué es lo que tienen ganas de hacer cuando terminen el centro? ¿No? Por ahí ustedes me dirán, bueno, la verdad, no pensé en seguir estudiando, otros me dirán, tengo ganas de trabajar o de cambiar de trabajo y conseguir un trabajo mejor. También desde acá, desde este lugar, es que nos podemos acercar a la universidad. Puede ser en cualquier lugar, puede que seamos felices. Yo a futuro me veo estudiando enfermería, o sea, totalmente independiente, y con mi casa y mi hija. Más que todo para buscar otro trabajo. Sobre el mismo rubro, me gusta mi trabajo, nada más que no me gusta por ahí el sueldo que tenemos. Y la hora que trabajamos, yo trabajo 10 horas por día, en el verano donde más trabajo, por ahí se me complica más con el colegio. ¿Por qué te parece importante terminar el secundario? Y porque más que todo para progresar económicamente y más que todo también para progresar como persona. Puedan. Bueno, entonces...
fundamentalmente eso, generar posibilidades. Ese es el principal desafío que tenemos nosotros como docentes, generarles la expectativa y la posibilidad de decirles que sí pueden y que pueden abrirse y que pueden seguir estudiando y que pueden seguir trabajando y de la mejor manera con otras opciones. Yo sé que terminando el cole puedo seguir en la carrera y nada más que la descarte más que todo porque me focalice mucho en cambio de empleo y todo eso. Puede que seamos felices. Parece importante independizarme porque por lo menos yo al ser mamá lo veo como algo muy importante para darle algo más a ella, algo que yo lo pueda haber conseguido y que sé que lo puedo hacer.